Hay un gobierno que está dirigido por Convergencia y Unión y Esquerra Republicana de Cataluña, aunque no estén en el gobierno, mandan, que están trabajando para la liturgia, para los ritos y para la historia. Supongo que porque ellos se sienten eh, responsables frente a esa historia, frente a esos ritos y frente a esa liturgia y no frente a los ciudadanos. Los ciudadanos de Cataluña no se merecen un gobierno que no esté pensando en ellos, que no esté concentrado en ellos y que esté haciendo cumbres para ver cómo elaboran unas listas, que estén convocando unas elecciones el 27 de septiembre, calculando así que la puesta en marcha de la campaña electoral se dé el 10 por la noche. El 10 de septiembre por la noche, o que construyan mástiles para con, colgar sañeras que midan 17,14 metros. Miren, los ciudadanos de Cataluña no merecemos este tratamiento, no merecemos estar instalados en estos rituales, en estos rituales estériles que no nos conducen a nada. Cataluña es de los ciudadanos de Cataluña, no es ni de Convergencia y Unión ni de Esquerra Republicana de Cataluña.